Vaya, entonces, mi gente, hemos terminado. Como pudieron ver, hemos trabajado de las 3 de la tarde a las 7 de la noche. Desde las 5 de la mañana andamos en pie. ¿Qué les parece? Pero la verdad andamos muy contentos. ¿Qué les parece a los amigos ahí la decoración que hemos preparado para una princesa? Dijo acá. Chincha brava, dijo Mr. Gar. Esto está, pero... Excalibur. Está ya chulada. Vaya, entonces... Bueno, como Jeremías mencionó por ahí, ahorita nosotros hemos estado pues en la preparación, como han podido ver en los videos. Mientras tanto, pues aprovechamos que la nieve está teniendo una salida. De comida también. Tenía una salida. Así que pues ahorita es cuando ya solo estamos esperando la hora en que ella va a venir para pues irla a encontrar. Y mire. Entonces, hay que ir a vigiar porque... Sí, fresco, dale a la niña. ¿Quieres fresquito, mi amor? Vaya, mi amor. Vaya, qué miren chulada. Cómo quedó. De bonito todo está, pero chulada, miren. Allá viene ya. Buena, ya viene ya la artista. Vaya, dijo que quiero ver qué hora son. Usted va y hasta dónde viene. Bueno. ¡Wow! Ahí viene, ¿eh? Como que no siempre la venimos a encontrar de todas las veces. Es que como todos los días me eché en la reunión allá arriba, estaban desesperados porque como no les tengo el cafecito. No hemos comido, no hemos bebido. Ni dormido. Bueno, dormido sí. La gente me están esperando como agua en mayo porque como no ha estado todo el día en la mañana. No había mocoso. Todo me el día pasado de arriba en una reunión que he ido. Y estos bichos diciendo que con el novio andaba. Que se había acompañado y que todo eso. Y lo malo que hicimos que regamos la bulla y para abajo. Claro que le sale a uno también. Como de la iglesia. Allá viene mí. Le sale a uno de los mismos de la iglesia. Es cierto, pues. Ahí está entonces, miren. Ajá. Pues entonces de qué. Ah, Bertita. ¿Ustedes hambre tienen? Sí, la verdad, cuando no. Desde ayer no comemos. Viene hasta encontrarme, viene. Desde no, cafecito cocido no, que tuvieran ya. ¡No! Cafecito no, cocido que tuvieran. Desde ayer no comemos en la noche, Bertita. También. Vaya, pues estoy una tacita de café, voy a creer que me den. Cuando llegue. Tenemos. Porque traigo sed de café. Cocimos sí, café la también. La vamos a vender porque le vamos a dar de probar café a ver si adivina de cuál es el que hemos cocido. Es que si es de café, no, olla, no, oro o de cuál. Adivina cuál es el más bueno. Que usted bebe o no es del especial. Así que usted tiene que adivinar. Que vamos a vender el ratito. Que le sienta el sabor. 5 minutos. Uy, Bertita, uy, Bertita. No, pero que no haga trampa. ¿Quién fue? Bicho. ¿Quién fue? Ay, la nieve. No. Mira que anda, mira, que ha botado la niña Berta. Sí, miren, puro bien manchadito el dedito, va Bertita. Puro Nayek, va Bertita. Mucha, esto no le sale a uno esta pintura de no, que cuesta que salga. Ay, pues mira. Ya está el cuero muy a uno. Los lagartos la van a llevar. ¡Gigante! ¡Gigante! Los lagartos la van a dirigir. Ah, pues dale mejor usted. Ya Berta, curra. Ay, que me hace papel. Ah, pues María. Pues, sí. Porque yo quebrame los dientes, voy a ir en todo. Sí, están caros. Sí, están y como caros, detalle que ya con la niña Berta cuesta ya, pues la edad, pues y todo. Sí. Para ahorita que levante la pata, porque esto no agrada. Ahí está. Ay, qué barba. En la tía Berta va a levantar. A la piedra que la patilla. Ay, por las patillas. Seis pesos, amigo. Son adoradas esas patillas. Una recaudación estábamos haciendo. ¿Para qué? Un recaudo. Para libros de amor. Sí, hombre, que yo le iba a decir. Agárrenle la mano. Ah. Despacio, mami, porque aquí está una vaca. Ah, no. Ay, es una cabra. Ay, los cachetitos, Isa. Métanlito.
Oye, está el falso, ahí está el falso. No, no, no ha llegado a la entrada del falso ni a ver. Vamos a ver si tiene aquel tacto. Ya llegó, no, tía. Sí, ya llegó. Uy, uy, no, 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 no. Ahora se me quita con todo y conmigo. Ahí está, dale, ya ha llegado el momento. Otro pasito para adelante, tum, Allá sí. ¿Me miro yo? Sí, ahí está. A las dos. Una sorpresa, sorpresa la vamos a gritar. Tres. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Bertita! ¡Mi linda gente! Este es para usted, miren, mi Berta. Gracias, ¿quién me lo da? Sí, esto viene de parte de una hija suya que pues le desea muchas felicidades, oye. Preciosidad. Chulada. ¡Qué belleza! Bueno, decirle a niña Berta que esta. Vayan para acá para disfrutar aquí del paisaje. Sí, sí. Entremétanse así. Comentarle de que. Comentarle a niña Berta de que esas florcitas vienen con mucho cariño de parte de una hija suya, como le dije. Dígame pues, el nombre de esa princesita. Es nada más y nada menos que la amiga Cintia. ¡Hijita linda! ¡Cintia! ¡Ay, bendiciones le deseo, hijita linda! Que mire, pues se acordó. ¿Y cómo se acordó ella? Pues? Y como ella es la que más platicaba con usted cuando estaban aquí, pues, cuando estaban chiquitos. Ajá, cabal. No, pues sí, como cuando ella estaba chiquita, se ponía a platicar conmigo, ¿va? Sí, ajá, por eso. Ah, pues sí, mire, pues le agradezco mucho a esta hijita linda, mucha, por esta lindura que me ha regalado. Pues, más adelante muchas bendiciones, le agradezco, también, oiga, que yo soy lindo, le va. Ya regresamos, ya regresamos, ya regresamos, ya regresamos.